Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Cantiga de los clérigos de Talavera. Leído por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar. Allá por Talavera, a principios de abril, llegadas son las cartas del arzobispo Don Gil, en las cuales venía un mandato no vil, que si alguno agradó, pesó a más de 2000. Este pobre arcipreste, que traía el mandado, más lo hacía a disgusto, creo yo, que de grado. Mandó juntar cabildo, deprisa fue juntado. Pensaron que traía otro mejor recado. Comenzó el arcipreste a hablar, y dijo así: «Si a vosotros apena, también me pesa a mí. Pobre viejo mezquino, ¿en qué envejecí? En ver lo que estoy viendo, en mirar lo que vi». Llorando de sus ojos, comenzó esta razón. Dijo: «El Papa nos manda esta constitución. Os lo he de decir, sea mi gusto o no, aunque por ello sufra de rabia el corazón». Las cartas recibidas eran de esta manera: «Que el cura o el casado en toda Talavera no mantengan manceba, casada ni soltera. El que la mantuviere, excomulgado era». Con aquestas razones que el mandado decía, quedó muy quebrantada toda la clerecía. Algunos de los legos tomaron acedía. Para tomar acuerdos, juntáronse otro día. Estando reunidos todos en la capilla, levantóse el deán a exponer su rencilla. Dijo: «Amigos, yo quiero que todos en cuadrilla nos quejemos del Papa ante el rey de Castilla. Aunque clérigos, somos vasallos naturales. Les servimos muy bien. Fuimos siempre leales. De más lo sabe el rey. Todos somos carnales. Se compadecerá de aquestos nuestros males. Dejar yo a Venturosa, la que conquisté antaño, dejándola yo a ella, recibiera gran daño. Regalé de anticipo 12 varas de paño, y aún por mi corona anoche fue al baño. Antes renunciaría a toda mi prebenda y a la mi dignidad y a toda la mi renta que consentir que sufra Venturosa esa afrenta. Creo que muchos otros seguirán esta senda». Juró por los apóstoles y por cuanto más vale, con gran ahincamiento, así como Dios sabe, con los ojos llorosos y con dolor muy grande. «Nobis enim dimittere», exclamó, «quoniam suave». Habló en pos del deán deprisa el tesorero. Era en aquella junta cofrade justiciero. Dijo: «Amigos, si el caso llega a ser verdadero, si vos esperáis mal, yo lo peor espero. Si de vuestro disgusto a mí mucho me pesa, también me pesa el propio, a más del de Teresa. Dejaré a Talavera, me marcharé a Oropesa, antes que separarla de mí y de mi mesa. Pues nunca tan leal fue Blanca Flor a Flores, ni vale más Tristán con todos sus amores. Ella conoce el modo de calmar los ardores. Si de mí la separo, volverán los dolores. Como suele decirse, el perro en trance angosto, por el miedo a la muerte, al amo muerde el rostro. Y si cojo al arzobispo en algún paso angosto, tal vuelta le daría que no llegaría a agosto». Habló después de aqueste chantre Sancho Muñoz. Dijo: «Aqueste obispo, ¿qué tendrá contra nos? Él quiere reprocharnos lo que perdonó Dios. Por ello, en este escrito apelo, avivad vos. Pues si yo tengo o tuve en casa una sirvienta, no tiene el arzobispo que verlo como afrenta, que no es comadre mía, ni tampoco parienta. Huérfana la crié, no hay nada en que yo mienta. Mantener a una huérfana es obra de piedad, lo mismo que a viudas. Esto es mucha verdad. Si el arzobispo dice que es cosa de maldad, abandonad las buenas y a las malas buscad». Don Gonzalo, canónigo, según vengo observando, de esas buenas alhajas ya se viene prendando. Las vecinas del barrio murmuran, comentando, que acoge a una de noche, contra lo que les mando. Pero no prolonguemos ya tanto las razones. Apelaron los clérigos, también los clerizones. Enviaron deprisa buenas apelaciones y después acudieron a más procuraciones.